Saludos y bienvenidos a otro programa más de Revista y Medicina y Salud Pública. Agradeciéndote tu sintonía y recordándoles que pueden siempre sintonizarnos a través de todas las redes de la Revista Medicina y Salud Pública, como Revista MSP, y también a través de la página de web en internet www.medicinaysaludpublica.com. Y hoy, en estos momentos, estamos trayéndoles una charla interesante sobre reumatología, sobre la reumatología en la actualidad aquí en Puerto Rico. Y esta conversación la traemos como antesala a la Convención de Reumatólogos de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico, que se celebra este mes. Próximo fin de semana, debo decir, del 13 al 15 de mayo, en donde se celebra la convención y la reunión más importante de la asociación. Y para hablar de este tema, tengo el placer y el honor de tener conmigo hoy a la doctora Elibet Zambrana, colega de hace muchos años, amiga, hemos trabajado en muchas cosas juntos. Les cuento que la doctora Elibet Zambrana es reumatóloga pediátrica, entrenada en la Universidad de Emory en Atlanta, cosa que ambos compartimos. También ha estado en la junta de directiva de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, donde también hemos compartido por muchos años. Y en la junta dirige el área pediátrica de la Fundación FER, la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. También es pasada presidenta de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico, actual vicepresidenta de la asociación y, como les mencioné anteriormente, presidenta entrante de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico, cargo que va a estar tomando posesión este próximo fin de semana cuando se celebre nuestra asamblea en la asociación. Por eso, qué mejor persona para discutir sobre la reumatología, porque ha estado envuelta en varios aspectos de lo que ocurre en la reumatología en el país, en el pasado, en el presente y hacia el futuro. Muy pocas personas tienen la valentía de ser reincidentes, ¿verdad? De volver a tomar un cargo como ese, porque es un cargo que requiere mucho sacrificio. Y se los digo porque también he sido presidente de la asociación y sé el esfuerzo, el sacrificio que toma. Aparte de eso es lo que queremos conversar. Así que bienvenida, doctora, y gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, doctor. Siempre es un placer para mí estar a la disposición de todos ustedes. Quizás podemos empezar hablando sobre la reumatología en Puerto Rico, ¿verdad? Y quizás un poco sobre la asociación y lo que hace, ¿verdad? ¿Cuál es el rol de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico? Sí, la asociación se funda básicamente para mantenernos al día en las últimas tendencias en la reumatología como tal. Como sabemos, la medicina evoluciona y hay más conocimiento y todas esas cosas se tienen que compartir, se comparten casos difíciles y básicamente pues es también un networking que tenemos entre nosotros los colegas, donde nos conocemos, donde compartimos. Y más bien la misión de la asociación es mantenernos al día en los temas relevantes y mantenernos en conocimiento de todos estos nuevos medicamentos, de todas estas nuevas evoluciones que tenemos de patofisiología, que ya conocemos, que tenemos más conocimiento de todas estas condiciones reumatológicas y por ende pues las terapias cambian y hay distintos estudios, se discuten todos estos estudios. Y por eso es que entonces una vez al año hacemos esta convención donde todos nos reunimos, ¿verdad? Entonces tenemos invitados que nos hablan de estas nuevas tendencias que hay en la reumatología
Y yo le digo que yo, bueno, y Oscar, el doctor Soto también es una persona que se mantiene siempre al tanto de los últimos acontecimientos y se pasa viajando a distintas convenciones. Yo diría que en términos de la calidad de los conferenciantes, nosotros no tenemos que envidiarle nada a nadie porque tenemos unos conferenciantes de excelencia y todos los reumatólogos, que la gran mayoría participa de esta convención anual, pues disfruta y se mantiene entonces al día con todos estos nuevos acontecimientos. Así que es a mí siempre me gusta una vez al año pues este compartir y especialmente ahora que estuvimos encerrados con el COVID, que casi todo fue virtual, esta es la primera convención presencial que vamos a tener y estoy muy complacida y pues muy entusiasmada de entrar ahora nuevamente como presidenta, ¿verdad?, de la asociación y seguir moviendo pues toda esta misión hacia adelante. Yo creo que todos estamos muy emocionados con esta convención, ciertamente después de este encierro, ¿verdad? Que nos parece demasiado largo, es la primera vez que vamos a tener algo, la primera reunión grande presencial después del COVID, así que tenemos muchas expectativas, ciertamente doy fe de que en la convención siempre se traen conferenciantes de alto calibre, se discuten cosas muy interesantes, es la mejor oportunidad que tenemos para ponerlos al día, ¿verdad? Los reumatólogos y los que no son reumatólogos, porque la convención ciertamente está abierta, ¿verdad? Para todo médico que quiera participar. Y la asociación no solamente hace la convención, sino que hace otras actividades a través del año, ¿correcto? Eso es correcto, por lo general también tenemos pues alrededor de dos o tres actividades adicionales, ya sea discutiendo artículos de los estudios más recientes, que se conocen como los Journal Clubs, también a veces discutimos, hacemos temas pues más específicos, ya cogemos una condición como tal y hacemos conferencias relacionadas e interrelacionadas, aunque no sea solamente de las articulaciones, de las inflamaciones vasculares, sino de cómo otras subespecialidades como dermatólogos, oftalmólogos, muchas veces nos dan los últimos acontecimientos también de subespecialidad que son relevantes para nosotros como reumatólogos y mantener este abordaje holístico, ¿verdad? De los pacientes. Discutimos dietas, discutimos ejercicios, o es más, nos mantenemos siempre durante todo el año. En las últimas tendencias de la reumatología y especialmente también de los tratamientos y esos estudios y por qué unos sí, por qué otros no, y la experiencia y todo siempre es un buen compartir de mucha información, como dice el doctor, de alto calibre. ¿Dónde, pasando quizás a otro tema que yo creo que es importante quizás discutir un poco, ¿dónde estamos actualmente en cuando miramos la reumatología en total en Puerto Rico? Y me refiero a cómo vamos, qué nos falta, cuáles son los retos, ¿verdad? Que tenemos hoy en día cuando practicamos la reumatología. Yo creo que de los grandes retos que tenemos, ¿verdad? Además de las limitaciones que uno tiene, estas condiciones de reumatología, que son estas áreas grises que no, uno no tiene, que es bien retante porque es por criterios y no, y a veces es un poquito frustrante para nosotros y para los pacientes cuando estamos en ese punto gris. Y no estamos ni de un lado ni del otro y no le estamos dando un diagnóstico con nombre y apellido, aunque sí sabemos cómo tratarlos, aunque no le proveamos eso. Yo creo que en la reumatología, pues todavía nos falta conocer un poquito más acerca de la genética, la patofisiología y las moléculas del sistema inmunológico en específico que están siendo las causantes de todas estas condiciones que muchas veces, pues, ¿sabes? Nosotros en realidad todavía seguimos en pañales, estamos mejor que hace 20 años atrás, ¿verdad? Y las terapias así lo reflejan, ya sabemos un poquito más de la patofisiología, pues entonces ya tenemos unos medicamentos que son más targeted a las patologías como tal que tenemos del sistema inmunológico. Tenemos otros retos, ¿verdad? Que es en la medicina en general, atraer a todas estas nuevas generaciones, a estos reumatólogos jóvenes para que se reclutarlos, se interesen también en todas estas actividades que nosotros hacemos. Y que seamos pues un componente homogéneo con las diferentes
generaciones y que los jóvenes aprendan de los mayorcitos, los mayorcitos aprenden entonces de los más jóvenes en términos de las tecnologías, etcétera, etcétera. Pero yo creo que estamos en un buen punto. Cuando yo comparo, cuando yo entrenaba, que teníamos estos pacientes tan difíciles que no teníamos muchas alternativas que ofrecerles, ahora yo encuentro que nosotros estamos en Disneylandia, porque entonces tenemos esos pacientes que no nos responden a X o Y cosas, pues tenemos dónde buscar y dónde agarrar, entonces las comunicaciones son mejores, podemos entonces buscar más en las redes, en los journals que están online, es más accesibilidad en ese aspecto, y yo creo que estamos en un buen momento en ese aspecto. Tenemos las limitaciones, ¿verdad?, que afligen la medicina en Puerto Rico y en Estados Unidos, que siempre hay unos retos que no se van a discutir, ¿verdad?, en este conversatorio, pero por lo general en términos del tratamiento y de cómo estamos abordando las condiciones, yo estoy muy satisfecha, y cuando comparo esos años de entrenamiento que yo vi a estos pacientes en silla de ruedas, que vi a estos pacientes que estaban siendo tratados de una manera distinta a los que la estamos tratando ahora, con unos desenlaces mejor, pues estoy de verdad bien contenta como estamos parados hoy día en nuestra subespecialidad. Yo creo que traes algo muy, muy interesante, y es el hecho de que, por un lado, la reumatología es una especialidad muy compleja, ¿verdad? Por la naturaleza de las enfermedades que tratamos, enfermedades en las cuales nos coge tiempo hacer el diagnóstico, se nos hace difícil a veces tomar decisiones porque no hay decisiones, no todo es blanco y negro, ¿verdad? Hay mucha complejidad. Pero por otro lado, como bien dices, afortunadamente en los últimos años hemos visto un avance grandísimo en el entendimiento, porque entendemos mejor la patofisiología de estas condiciones, pero también porque tenemos muchas más herramientas, y eso ha hecho que empecemos a ver más gente joven atraída hacia reumatología. Uno de los retos que pienso yo que hemos tenido en Puerto Rico y en Estados Unidos también, y me imagino que en otras partes del mundo de igual forma, es ese gap generacional que hemos tenido, porque por un tiempo no tuvimos mucha gente haciendo reumatología, precisamente por la complejidad y otras razones, ¿verdad?, que son todavía más complejas. Pero en los últimos años, mientras más herramientas tenemos, mientras más conocemos, más interesante se pone la cosa, más atractiva, y tenemos entonces más gente joven, como mencionaba, entrando, y es quizás donde ponemos las esperanzas en el futuro, ¿verdad? Tú como presidente entrante a la asociación, ¿qué piensas que se puede hacer especialmente con todo el grupo de gente nueva que está entrando? ¿Y qué le dirías a ellos, ¿verdad? A toda esta gente que se está uniendo a la asociación en los últimos años para que podamos seguir adelante como un grupo cohesivo, ¿verdad?, donde podamos lograr más cosas en pro de la educación y del mejoramiento de la profesión de la reumatología, que se traduce, ¿verdad?, ciertamente en mejor acceso y en más beneficios para nuestros pacientes. Pues fíjate, yo creo que nosotros, cuando tuvimos este reto de que nos encerraron, básicamente, que estábamos con la pandemia, con COVID, se ha desarrollado esta plataforma virtual que yo creo que nos ha abierto más oportunidades para llegar a la gente joven, y no tan solo eso, las personas que están más remotas. Por ejemplo, nosotros en estos momentos en la asociación tenemos a nuestra secretaria que está en Mayagüez, pues nosotros hacemos nuestras reuniones virtuales, ¿verdad? Combinamos, porque de verdad que estos últimos 2 años, pues el reto, ¿verdad?, fue bien tremendo, porque estábamos básicamente todo lo estamos haciendo virtual, pero yo espero que este año pues tengamos las actividades presenciales, pero nos podamos seguir reuniendo virtual, porque entonces le brindamos la oportunidad a todos aquellos compañeros que no están en el área metropolitana a participar y dar, ¿verdad?, sus experiencias y sus necesidades y que nos den este input que necesitamos, porque no tomamos las mismas perspectivas, ni ver las mismas necesidades, y posiblemente las necesidades de los que ejercemos en San Juan, no solo hay más necesidades que tenemos en Aguado, tenemos en Mayagüez. Y lo que es interesante, porque me han hecho ciertos abordajes personas, reumatólogos que están más remotos, y me dicen, pues mira, yo nunca participo porque es que yo no puedo irme a las reuniones a San Juan. Y yo, bueno, pero ahora lo hacemos virtual y todo el mundo puede participar, y eso es lo que queremos el insumo de todos,
¿verdad? Porque cada cual tiene su propia perspectiva y quizás así podemos hacer pues una población más heterogénea de reumatólogos y de necesidades, y todos los que tengan ideas pues son más que bienvenidas y bien recibidas aquí. Ciertamente, eso ha sido una de las ventajas dentro de la crisis, ¿verdad? Que dentro hemos de la tenido, desventaja, exacto. Exacto, porque ¿verdad? Esa es el silver lining. Hemos tenido que usar de manera casi forzosa lo digital para poder comunicarnos, y eso nos ha traído esa ventaja, ¿verdad? Poder llegar a más gente, poder tener más gente que se una, la gente poder disfrutar, ¿verdad?, de estas charlas y de poder dar sus opiniones y demás, ¿verdad? Cosa que yo creo que va a ser, que no vamos a poder abandonar, porque va a ser beneficiosa de ahora en adelante. ¿Qué le podrías decir a la gente joven y no tan joven, a los que todavía quizás no están muy envueltos en la asociación, para que se unan al grupo y para que aporten y para que fortalezcan, ¿verdad?, la asociación? Yo lo que les digo es que todas las opiniones y todas las perspectivas son importantes y son relevantes, que no se sientan arrinconados, ¿verdad? Porque hay personas que son más vocales, hay personas pues que quizás son un poquito más introvertidas, pero queremos escuchar la voz de todo el mundo. Y yo creo que es importante pues mantenernos como grupo todavía relacionándonos, intercalados, porque esto es, aunque hay muchas cosas virtuales, nada sustituye el estar presencial y ese contacto humano y ese body language, y ¿verdad? Y yo creo que no es tan difícil como aparenta ser. Las personas, los reumatólogos pueden venir. Si no tienen experiencia, pues mira, pues se empiezan en otros puestos, pueden empezar como vocal, pueden comenzar como secretaria, secretario, y tener distintas funciones en la asociación e ir aprendiendo cómo es que se hace todo esto, ¿verdad? Porque no todos tenemos experiencia de los bailes, de cómo seguir unos bailes, de cómo seguir unas reuniones, y yo creo que es algo que nos ayuda a desarrollarnos como profesionales, especialmente esas personas, esos reumatólogos jóvenes que se están graduando. Pertenecer a una asociación te da unas destrezas de liderato y unas destrezas, ¿verdad?, de organizar actividades, que muchas veces actividades que uno las hace, que cada cual la haga al gusto que ellos quieren, con los intereses que ellos quieren, y todos los años entonces nos renovamos, porque uno tiene tanta cantidad de ideas, necesitamos seguir renovándonos por las ideas. Así que ese es el mensaje que yo les doy, que no sean tímidos, que vengan, que ninguna opinión va a ser descartada, queremos el insumo de todo el mundo, y estamos aquí para estar todos, ¿verdad?, unidos y con el mismo norte, que es lo mejor para nuestros pacientes y estar al día con todos los conocimientos, ¿verdad?, según sea posible. Y yo me atrevería a añadir, ¿verdad?, porque he estado ahí también, y oigo comentarios a veces de los colegas en otros foros, que no solamente el aspecto educativo, sino el aspecto de la práctica de día a día, ¿verdad?, los retos, las posibilidades, porque siempre hay posibilidades, porque es importante quizás recordar que es lo que acaba de mencionar la doctora, de este periodo tan difícil de COVID, hemos aprendido a hacer cosas distintas y ha sido ventajoso. Igual ocurre con cualquier otra situación, y yo sé que a veces la medicina hoy en día es compleja por los procesos tan complejos que tenemos con las aseguradoras, con las autorizaciones previas, con todos los procesos que hay que hacer para poder conseguir el mejor tratamiento para nuestros pacientes, pero igual son las cosas que se pueden traer a la asociación, son las cosas que se pueden discutir, son las cosas para las cuales la asociación puede crear comités, inclusive, ¿verdad, Libert? Para eso es correcto, buscar, ¿sí?, alternativas, ¿verdad?, de cómo hacer mejor telemedicina, cómo hacer quizás mejores procesos para lograr tratamiento para pacientes, alianzas, ¿verdad?, como hacemos con la Fundación FER, que claro, yo espero que continúe, ciertamente, porque la hemos tenido por muchos años, en donde hacemos, ¿verdad?, cosas para pacientes y para reumatólogos igual, ¿verdad? Esa, yo creo que esa alianza quizás es algo que me gustaría saber
cómo tú la ves, ¿verdad? Porque la has vivido, la hemos vivido por muchos años. Sí, no, eso definitivamente tiene que seguirse, e inclusive que tenemos próximamente la actividad de la Fundación FER, ¿verdad? Que es para pacientes, pero yo espero que todos los reumatólogos se activen cuando hagamos entonces también ese 5K que tenemos pensado, ¿verdad? Con el favor de Dios, hacer una actividad de actividad física. Y yo pensando así, como que cada reumatólogo haga su grupito de pacientes, ¿verdad? Y es una manera de intercalar lo clínico con lo social también con nuestros pacientes, porque estos pacientes se convierten prácticamente en familia de uno. Y hasta entre nosotros mismos podemos hacer los grupitos, hacer nuestra propia competencia de qué grupito, ¿verdad? Va a ser mejor en esta carrera, etcétera, etcétera. Y así lo voy a promover en este fin de semana, que vamos a estar todos reunidos allí. Vamos a ver qué sale de todo esto para seguir inventando cosas. Ciertamente. Algunas últimas palabras para los médicos en general o para todo el mundo acerca de lo que va a pasar este fin de semana? Pues mira, la agenda está excelente. Tenemos inclusive 12 créditos. Porque estamos intensos desde el viernes, el sábado, y entonces terminamos el domingo con research, ¿verdad? El que esté interesado en hacer investigación, pues básicamente se va a hablar el tema y las directrices y los pointers que se dan para que puedan desarrollar esto, si es algo que les interesa en su práctica. Así que, aunque no sean reumatólogos, pueden venir, ¿verdad? Las condiciones reumatológicas son sistémicas, así que posiblemente pues también muchos de los otros colegas subespecialistas se puedan beneficiar, pero yo sé que los reumatólogos van a salir bien satisfechos porque de verdad que la agenda está bien chévere, abarca muchos temas, bien diversa, y tenemos conferenciantes súper buenos, de buen calibre, y yo sé que la van a pasar súper bien. Yo creo que ciertamente sí, y por eso ya para terminar, agradeciéndole a la doctora por estar con nosotros, recordándole a todos nuestros colegas médicos que la convención es este fin de semana, del 13 al 15, como acaba de decir la doctora, llena de cosas muy interesantes, todavía podrían quizás participar ciertamente de la convención, y a toda la comunidad que esté atento a lo que hace la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico, para en pro y para el bienestar, ¿verdad?, de los colegas y de la comunidad de pacientes en general. Y por último, felicitando a la doctora una vez más, felicidades, Elibeth, por el puesto y por, como decía antes, por la valentía, ¿verdad?, de volver a tomar esta posición que sé de primera mano que tienes toda una vida compleja con pacientes, que se me olvidó mencionar que la doctora tiene práctica en Ima, San Pablo, Caguas y Bayamón, más es mamá, más es esposa, tiene múltiples otros roles y aún así ha aceptado este reto para poder seguir ayudando a la comunidad de reumatología en Puerto Rico. Así que me parece que es algo ciertamente loable y por eso una vez más te felicito por aceptar ese reto. Y a todos los que nos sintonizan, recordándoles una vez más la convención este fin de semana y que nos pueden seguir para este y otros temas interesantes sobre medicina y salud pública a través de las redes de revista MSP y de www.medicinaysaludpublica.com. Hasta luego. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com.